Del Evangelio según San Juan. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida. La vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Les dio poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre, ni deseo de carne, ni deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo, único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama: este era el que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El único es el Hijo, que está en el seno del Padre. Él lo ha contado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Deuteronomio, la gratitud es una manera de vivir la vida con una profunda conciencia de la presencia de Dios entre nosotros y alrededor nuestro. Es la capacidad de reconocer la gracia de Dios, activa y viva en cada uno y en todos los pueblos, en todas las partes, y dar gracias a Dios por ello. La alegría que emana de esta gracia es tan grande que abarca incluso a los inmigrantes que viven en medio de ti. La gratitud en el contexto ecuménico significa ser capaz de alegrarse de los dones de la gracia de Dios presentes en otras comunidades cristianas. Una actitud que abre la puerta a un compartir ecuménico de los dones y aprender unos de otros. Toda la vida es un don de Dios, desde el momento de la creación, pasando por el momento en que Dios se hizo carne en la vida y el trabajo de Jesús, hasta este momento actual en que vivimos. Demos gracias a Dios por los dones de gracia y de verdad dados en Cristo Jesús y que se manifiestan entre nosotros y en nuestras iglesias. ¿Cuáles son los dones de la gracia de Dios de otras tradiciones eclesiales que ya experimentamos en nuestras propias comunidades? ¿De qué manera podrían los cristianos de diferentes tradiciones recibir y compartir mejor los dones variados que Dios ha concedido a cada uno de ellos? Oremos. Dios de amor y de misericordia, te damos gracias por los dones de tu gracia que experimentamos en nuestra propia tradición y en las tradiciones de otras iglesias. Por la gracia del Espíritu Santo, te pedimos que nuestra gratitud siga aumentando al encontrarnos entre nosotros y experimentar tu don de la unidad en modos nuevos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.